título a Señorita Santa María 2016. Disfruten el evento y bienvenidos sean todos ustedes. Que no puedes más, es lo que te hace diferente a los demás. Lucha y demuestra que mereces todo aquello que aspiras en esta vida. Buenas noches, soy Luz del Rocío Romatano. Tengo 20 años. Mis padres, el señor Máximo Romo y la señora María de Jesús Albano. Actualmente, curso el tercer semestre de la licenciatura en negocios internacionales en el Centro Universitario de la Ciénaga. Jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas, que aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre tendrá una respuesta. Pelea por lo que realmente te llena el alma, y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser, llegará a serlo. Gracias. Con una actitud positiva, verás siempre los problemas como retos. Los obstáculos solo serán enseñanzas, y las penas y decepciones al final solo serán parte de tu vida. Tengo 18 años. Mis padres, el señor José Sánchez Rodríguez y la señora Angélica Gutiérrez Domínguez. Mi pasión, el deporte. Mi sueño, llevar a cabo cada uno de mis proyectos, experimentando nuevas aventuras y aprovechar la riqueza y conocimiento que me brinda cada uno de ellos. Acepta el reto de estar vivo. No te rindas fácilmente, porque los buenos momentos vendrán para quedarse, y las pequeñas cosas suelen ser las más importantes. Eso es lo que realmente vale la pena. Sentirse orgulloso de lo mucho que amas tu vida. ¡Gracias! Nuestra tarea no es solo buscar el éxito, sino encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Dios nos otorgó la mejor familia del mundo, llena de valores, mismos que me transmiten a diario. Soy María Guadalupe Díaz Cavada. Tengo 18 años. Actualmente, curso la licenciatura en negocios internacionales en la Universidad UNIR en Aguascalientes. Vengo de buena madera, siguiendo el ejemplo de un hombre trabajador y responsable, mi padre, el señor Pedro Díaz Macías, y mi madre, el Melissa Zavala Hernández, un ser humano de gran desempeño en el aspecto familiar. La familia es lo más importante. Son tus cimientos, tus raíces. Son lo que cada parte de tu crecimiento te impulsan a ser tú mismo. Esta noche vengo a vencer un reto, pero sobre todo a demostrarme a mí misma que con esfuerzo y dedicación lo imposible se hace posible. Gracias.
Michoacán, al igual que el estado de Jalisco, me llenan de orgullo por su perseverancia, porque no importa dónde se encuentren sus fronteras o cuántos kilómetros nos separan, siempre nos recuerda que nuestro es un país construido más en la población que en el territorio. Hemos tenido este mundo como hermanos, caminemos pues dándonos la mano, igualando ideales, exaltando en cada respiro lo majestuoso de nuestra nación. Importante.
Mi condición como señorita Santa María 2015 fue una verdadera maravilla. Me dejó miles de recuerdos, cientos de enseñanzas. Me hizo sentir en mis venas el orgullo de ser santamariense. Un orgullo que querré transmitir siempre. Fue un privilegio ser su representante. Agradezco todo el orgullo que me brindaron y gracias por todo. Verdaderamente, quiero decirles que ser representante de Santa María del Valle es más que ser simplemente su reina. Gracias. Lupita, en tu tema nos hablaste de la gran diversidad de cosas que hay en Michoacán, así como sus atractivos turísticos, cultura y tradición. Pero en estos tiempos, la delincuencia se ha ampliado a grandes rasgos, dando pie a que cada vez más jóvenes se vean involucrados. Me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cuál crees que es el problema fundamental del Estado para que exista la delincuencia juvenil? Respecto a tu pregunta, considero que la falta de información, atención y valores nos ha construido un Estado lleno de valores. Gracias, buenos días. Esto es Oaxaca, sus hermosas tradiciones, su cultura, sus artesanías, su gastronomía, donde a pesar de todo, problemas actuales se puede disfrutar. Uno de los principales problemas es el tema de la educación. Es por eso que tu pregunta dice, ¿crees que la reforma educativa sea el principal problema del Estado? Buenas noches nuevamente. Respondiendo a tu pregunta, coincido que Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza cultural y natural, y que los problemas de educación por los cuales atraviesa no solamente se centran en la reforma educativa, sino por el cual se están dejando llevar las cosas. Es por eso que yo invito al gobierno y maestros a entablar una conversación donde el único beneficiado sea el joven y la nación en general. Porque mexicanos y México somos lo mejor del mundo. Aprovechamiento biológico, como ya lo sabemos, con sus atractivos turísticos, pueblos indígenas y selvas ricas en fauna y flora. Es un estado que se ha visto afectado por la falta de los recursos económicos. Por esto, tu pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees tú que los empleos alcanzan para el sustento de las poblaciones obligándolos a emigrar a otros estados? Que los sustentos no alcanzan. Considero principalmente que la falta de apoyo a las artesanías de los chapanecos, que son compradas a un bajo precio, es lo principal que los hace emigrar a otros estados. Chiapas es un pueblo rico en tradiciones. Valoremos la esencia de su gente trabajadora. Gracias. Simpatía.
tristísima. Toda la noche se la llevo. Santa María 2016.